Estamos cumpliendo. Soy Iván Galeano y vivía acá en Aguapeú y vinieron de la entidad y quemaron toda nuestra casa. Inclusive una nena se quedó traumatizada porque entraron ahí y ella quiso defender su muñeca que tenía en la pieza y vinieron los de la entidad y quemaron todita la casa y que la nena quedó mucho tiempo enferma, hasta ahora no puede recuperar. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al pobre y a su casa, al hombre y a su heredad, porque tienen en su mano el poder. Cuando me siento, sabe que me siento un dolor porque me quemaron toda la casa y me quemaron mi ropa. Me quemaron mi cama y eso, y me dejaron todo afuera ahí. Y ahora me siento. Nosotros podemos entender muy bien la frustración. Pero ahí hay decisiones tomadas. Así está, y mamá que llama, no amo, anda más, no hija. Esta isla en realidad es solo una pequeña parte, el 80% de esta ha quedado sumergida bajo las aguas del embalse. Así que es en honor a la isla que el complejo eléctrico adopta su nombre. Yaciretá es una palabra de origen guaraní que significa lugar donde brilla la luna. El agua vino encima de nuestras casas y nosotros tuvimos que abandonar. Hay una decisión de los dos presidentes de ambas repúblicas determina la obra. Esa determinación es firme, muy firme. El nivel del agua, el desastre que está ocasionando. Y estos son todos, eran nuestros, todos ocupábamos con vacunos, con animales, con chanchos, con ovejas, y ahora estamos en un cementerio, en un corralito estamos. Este agua subió en un Viernes Santo sin avisar a nadie, los pobladores. Y cuando se da cuenta ya estaba bajo el agua nosotros. Y eso es lo que no sabemos a dónde ir. Pedimos socorro a las autoridades y no vino nadie. No vino nadie. Ni siquiera sabe de qué vino el agua. Dice que es de un creciente. Pero este es la represa ya sin estar lo que dice. Para mandar todo abajo del agua a la gente. Sin pagar nada. La verdad me siento débil en este momento porque uno en la vida busca la forma de vivir tranquilo y esta gente no deja de vivir tranquilo. Ahora por lo menos yo he hecho otra casa y de ahí me va a echar de vuelta para ir a otro lado. ¿Y a dónde voy a ir más? No tenemos más lugares, no tenemos, nuestra hábitat han destruido todo esto, gente. Han destruido todo esto. Es malo, la represa hizo todo mal por nosotros. Es malo, hicieron todo porque nos dejó de balde. Y la casa quedó toda abajo de agua. Yo ni un palo no saqué de la casa. Y los ganados ni uno nos sacamos. Todo quedó muerto. Recostado por los palos, todo quedaron. Yegua, vaca, chancho, todo. Y quedé yo solita con mi perro ahí, rodeado de agua. Que ni un vecino no había más que yo solita, mi casa ya estaba en agua ya. Y no me venían a sacar, que dijeron que iban a venir a sacarme y no vinieron a sacar. El último ya, cuando me agarró todo el agua, eso vino el helicóptero y bajó en una tierrita ahí que pasaron donde estaba yo por el agua.
Y ahí vino una ingeniera y me asó, decían, vino del Nicote y lo dijo, ¿por qué a esta señora no le llevaron ya en la tierra firme? Ya le vamos a llevar, dice la ingeniera. Y ese día me llevaron y yo ya estaba en el agua. Mi querencia, mi vida, mi lugar. ¿Qué le han sacado como chancho, como animal, se han sacado de su hábitat? Traete un camión volcador, ponerte todas tus cosas ahí, llévate allá. De la iglesia está, nosotros vivimos bien, acá no hay nada para hacer, no hay para pescar, porque la pesca ya se terminó, porque el pecado ya no está más ahora. Ellos cuentan que cuando estaban en la isla, por ejemplo, tenían muchas cosas, y que acá no les sale nada, que la tierra no sirve para nada. Hay muchos que están en esteros prácticamente. Con la represa es la tierra que nos sirve porque el agua le llega por el suelo. Sí, desayuno. Muchos niños vienen sin desayunar, hay otros que vienen sin almorzar, otros cuentan que no suelen cenar, que no hay comida. El aprendizaje es muy bajo porque vamos a suponerle que yo tenga 15 alumnos y de los cuales hay como 6 por ahí que aprenden, que más o menos tienen, ¿verdad? Y los restos sigue ya nada. Y no hay nada para las jóvenes, no hay futuro acá. ¿Te tengo? 2 kilos de arroz, 2 kilos de azúcar, 3 kilos de fideo, 1 kilo de hierba, 2 kilos de poroto, 1 kilo de salfina, 1 litro de aceite, 1 unidad de leche en polvo de 800 gramos, y 3 kilos de panificado. 1 kilo de azúcar, 1 kilo de arroz, 1 kilo de fideo. Ese para un día nomás. Y una respuesta que estamos trayendo en nombre del señor director de la entidad binacional Yacyretá. En esta vez vamos a entregar 50 bolsas de víveres. Dice que va a venir cada mes y no vino. Entonces le pedimos que cada uno se organice con su cédula en mano, nos firma el acta y retira su bolsa. Muchas gracias. Ahora, por ejemplo, el rancho que ellos dicen que es nuestra. Sin embargo, lastimosamente tenemos que dejar porque no hay trabajo, no hay nada, absolutamente nada. Entonces tenemos que venir a rebuscarnos aquí en el basural en San Antonio de Pecuro. Acá en este vertedero municipal hay, aunque sea un pedacito de galleta, aunque sea para nuestros hijos. Salimos de nuestras casas porque no hay trabajo. Vamos a morirnos todos de hambre ahí en nuestro lugar. Una vez se comemos, una vez no, así vivía. Mosca lo que hay. Nosotros estamos encargando de manejar países. La isla Yacyretá, donde generaciones y generaciones de indígenas han vivido, se inundó. Si este manco apurta no se me cuera apurte pena, se guayní. Que ella es la única sobreviviente entre los más antiguos, los más viejos. Otro manombate se le adecuó a misa o manombate. Los más viejitos ya fallecieron todos, que ella es la única sobreviviente entre las comunidades más antiguas. Y sentir en la piel, por ejemplo, la frescura del aire, sentir en uno mismo esa compañía del río, del agua, de los animales. La criatura tenía un canto para que tenga fuerza, para que te consiga alimento, pero ahora ya no va pudiendo más. Como si fuera una planta del monte. Una plantita ya no puede crecer porque ya está en afuera. En días muy especiales
se suele escuchar a lo lejos notas como especie de música. Esta fue mi casa desde hace 74 años. Me llevaron en la vivienda sin agua. ¡No filmes! ¡No filmes! Me fui llegando de mi casa, me estaban esperando. ¡Como 10 policías! Ya si le está, le digo a esa gente que no tiene condiciones, que no sabe defenderse, pero nosotros conocemos nuestro derecho, conocemos lo que nos corresponde, conocemos lo que nos corresponde acá, vamos a defendernos a muerte acá, a muerte. Acá nosotros si tenemos que tirotearnos, vamos a tirotearnos, y si tenemos que prenderle fuego, a todos le vamos a prender fuego. No tenemos miedo porque estamos jugados. Como una fiera que defiende sus cachorros, yo soy así. Yo si tengo que morir, voy a morir para defender los derechos de mis hijas, para que ellos el día de mañana disfruten. Si yo no puedo disfrutar, ellos van a poder disfrutar y así también defender sus derechos. Ese es el ejemplo que le estamos dando. A mi esposo le llega a pasar algo, estoy yo para pelear, para seguir la lucha, porque ya no tengo miedo de nada. Yacireté es un demonio que vino para matar, robar y destruir. Vino la fiscal acá a mi casa con todos los jurídicos de Yaceretá y con la asistente social y me dijeron que venían a tomar posesión de mi terreno, de mi casa. Entonces yo le dije para ella que mientras a mí no me pagaban, nadie iba a tomar posesión de mi casa. Y agarré un bidón de nafta y una botella que tenía ahí y un encendedor y le iba a prender fuego a la fiscal. Y le dije a todos los policías que le vinieron para cuidar a la fiscal, le dije que se vayan para la calle, que no se arrimen en mi casa, porque si ellos entraban... Con ese bidón le voy a prenderle fuego a los de Yaceretá si vienen acá a mi casa. Acá le tengo lleno de combustible de nafta y con ese le voy a encenderle si no reconoce lo que es mis derechos. Entonces yo voy a demostrar cuáles son mis derechos para ellos, con fuego. ¡No puedo dejar de lado mi sangre heroína! ¡Paraguaya, misionera! ¡Todos juremos con gloria morir! ¡Unión de igualdad! ¡Unión de igualdad! La conquista sigue. Sigue en quien conquista un pobre. Sigue en quien conquista una libertad. El hombre calla y sufre. Y se deja matar simplemente. Ore apoyar vi PTI ya y cua por nada entero vea. Hoy me jala ñan de yaga y bate. Amoite y bagui. Amoite. Ja, ñan de esa paitelo compañero. Lo que pasó con Yaceretá, con la gente. Realmente no cabría palabras para decir. Desaparecieron los lugares. Tanto para morir como para vivir. No puedo decir más que esto ni menos que esto, porque eso es lo que siento y eso es lo que veo en mi pueblo. Y eso lo digo desde la sinceridad de mi corazón. Amoite Ibagui, amoite Jaén Anderesa Paitelo compañero. Thank you.
despojado de mis tierras ancestrales, fui sin rumbo, sin saber de mi destino, sin saber quién soy. Nos hicieron pobre, nos sacaron todo nuestro capital. Sí, la tierra, el río, sacaron todo. En suma, nos dejaron pampa y la vía, como dicen. Acá y nos encontramos cercados de la autoridad de que éramos los piqueteros misioneros. Fue la primera vez que viajé, 2 días tuvimos un entrenamiento. Que el primer momento cuando vinimos a este galpón que hemos tomado, nos encontramos con la sorpresa de que estaba este señor Tito. Se quiso ser el dueño de galpón, pero no era así. Nos quiso echar con policía y todo, pero no pudieron. Tomamos el galpón porque teníamos necesidad, éramos muchos. Donde estábamos no podíamos estar. Y cuando entramos, este galpón era un desastre, estaba re sucio. Entre todos limpiamos, nos ayudamos entre todos para que sea la casa del afectado. Estamos acá en el galpón de la Croce con los demás compañeros de Misiones y Corrientes. En reclamos ante la entidad binacional de Seletá por los perjuicio que nos han ocasionado. Estamos acá luchando entre todos como hermanos por una causa justa. Esta es la limpieza total que hicimos. Este está un basural terrible, basura. Alguna ayuda, alguna gente para el techo porque nos chorrea todo. Bueno, ahora vamos a un corte y después regresamos. Si el pueblo no defiende sus derechos, su interés, nadie lo va a defender, ¿no? Por iniciativa de los grandes capitales internacionales, extender esta saludación diciendo: la lucha es única y con certeza, solamente luchando organizado, unido, tenemos la victoria con certeza. Mucha lucha, muchas gracias. Yo vivía en barrio San José Obrero y me llevó Yacyretá y me llevó la vivienda y no llevó todas mis cosas ni mi casa. Y cuando volvió el camión para llevar a mi casa y mis cosas, todo, ya no había más, solo estaba el rastro de la casa. Y me llevó lejos del centro, lejos del hospital, lejos de todo. Agua, 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 agua y lo que querían quedar la topadora, la policía, que fuera. Ahí yo tenía una olería, vivía bien, tenía familia. Perdí mi familia, perdí la olería, perdí todo. Me quedé cero. Se murió mi señora. Digo que seguí en la lucha. Estoy acá. No les puedo dejar a estos hijos de puta que se queden con todo. Hace 25 días perdí a mi hijo. Vos le mirabas, era una belleza. Un tipo, chamo elegante. Campeón de canotaje de la provincia de Misiones. Ejemplo, loco. Y murió. Dije, tengo que venir, loco. No le puedo dejar a los compañeros. ¿Por qué pasó? ¿Por qué falleció mi hijo? ¿Qué va a hacer? Tenemos que luchar, loco. No, es de terror. Injusticia, digo, porque esta gente no tendría que vivir así. Hoy tendría que estar todo el periodismo, mirá cómo la gente vive en la salitre. El señor que vive allá en el fondo, que hoy tuvimos que decir, porque le hace mal, porque es alérgico. Tuvimos que llevar al hospital. No te creas que estamos fallando.
no te creas que estamos, ¿cómo decirte?, fracasando. Todo lo contrario, estamos ganando porque estamos resistiendo. Y la única forma de ganar a estos tipos es resistir. Es resistir. Y vamos a resistir, la puta madre que nos parió. Hablar, el miedo le está callando, hoy ya le han sobornado, robándole su lugar. En cambio son muy cobardes, entregándole a la gente, viviendo impunemente, delincuentes sin piedad. Escúchame bien, Cheya Sireta, el forro del culo te va a sacar. Hoy estamos acá en Buenos Aires reclamando nuestros derechos, porque, por ejemplo, dice la propaganda energía positiva. Para nosotros es negativa porque vivíamos demasiado bien en la isla Yacyretá y hoy yo, isleña, que vivía como los ricos en la isla Yacyretá, estoy hurgando los basurales para comer. Estoy con esperanza de cobramos a Yacyretá porque es culpable de muchas cosas. De toda nuestra miseria, nuestra pobreza es culpable. Calle, porque no quieren bajar de arriba a hablar con la gente. Así que ahora vamos a estar cortando las calles, estamos cortando todo, miren. Todo que tiene yo mandando. ¡Asesino! ¡Ya sí está! ¡Asesino! Vamos, estamos en TV afectado grabando todo. Derecho a la vida, cuando a los genocidas saquemos el poder.